Hace pocos días culminaron las grabaciones de la tercera temporada de Sin Senos y Hay Paraíso y ya se están grabando los promocionales. Quiere decir que pronto veremos estrenar esta superproducción. Sin embargo, hasta la fecha se conoce muy poco de quiénes son los nuevos talentos que se integrarán a esta temporada. Pero a quien sí ya conocemos es a un nuevo galán. Nuevo galán que seguramente dará mucho de qué hablar. Es nada más y nada menos que el actor colombiano Javier Hatín. Te lo presentamos a continuación. El actor de 34 años de edad tendrá una importante participación en los nuevos capítulos de la exitosa historia. Hatín debutó en 2012 en Televisa como pareja de Arián Díaz en el melodrama La Mujer de Vendaval. Participó en otras producciones de la televisora mexicana como Hasta el Fin del Mundo, La Vecina, ambas transmitidas por Univisión con gran éxito. Aquí lo vemos de lo más sonriente junto a Carmen Villalobos, grabando una escena de la telenovela en Colombia. Al parecer sus personajes tendrán mucha relación dentro de la historia. Esta no es la primera vez que Villalobos y Hatín trabajan juntos. Curiosamente, ambos compartieron elenco en 2009 en la también telenovela de Telemundo, Niños Ricos, Pobres Padres. El actor está dispuesto a enamorar al público con su participación en esta historia. A pesar de haberse integrado más tarde al elenco, Hatín parece haber congeniado a las mil maravillas con todos sus compañeros de trabajo. Aquí lo vemos posando junto a Estefanía Duque, quien da vida a Mariana en Sin Senos y Hay Paraíso. Hasta la fecha se desconocen detalles del personaje que interpretará el actor en la telenovela, pero todo apunta a que formará parte del elenco de Los Buenos. Así que no te pierdas la tercera temporada de Sin Senos y Hay Paraíso, próximamente por Telemundo. Yo soy Corona y los espero en el siguiente episodio de Blog Novelero. Síguenos en nuestras redes sociales, @blognovelero, y mis cuentas personales, @blogcorona. Blog Novelero.